Bueno, 35 minutitos son los que pasan ya de las 9 de la mañana. Tenemos ya también por aquí en nuestros estudios a nuestro siguiente protagonista. Seguro que muchos estos días, bueno, pues el día 6 que es festivo, el día 8, los fines de semana, aprovecháis porque es algo que se hace también mucho aquí en Soria y que además es una actividad que está muy guay para hacer alguna rutita, para irnos por ahí a conocer nuestra Soria, a conocer la naturaleza y a vivirla. Y si no, os digo una cosa, que mucha gente de fuera es la que viene y dice, uy, ruta, y luego igual los propios sorianos no lo conocemos o no lo sabemos. Y tenemos, la verdad, que maravillas aquí en la provincia para hacer. Vamos a acercarnos precisamente a, bueno, pues a un emprendedor, que lo tenemos ya por aquí, por nuestros estudios, que ha dicho, venga, a mí que estoy en la naturaleza, que me gusta, qué tal, que conozco rutas, etcétera, etcétera, pues pa'lante con ello. Jesús de Marco Natura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Bienvenido. Gracias. Para ti lo que haga frío y eso, bueno, te iba a decir bien, pero sin más, ¿no? Porque las rutas simplemente son diferentes, ¿no? Cuando hace frío. Sí, la verdad que cambian un poquito. A nosotros nos gusta hacer rutas durante todo el año y la parte del invierno, sobre todo cuando hay nieve, nos gustan bastante porque es algo que no estamos acostumbrados a ver. Claro, diferente. Decían que la nieve, lo he dicho algún día aquí, que la nieve es un estado de ánimo. Lo que pasa que luego, Jesús, ¿las rutas con nieve son más complicadas o no? No tiene por qué. No tiene por qué. Al final nosotros lo que hacemos es amoldarnos al nivel del grupo y para cada grupo hacemos diferentes rutas. Claro, o sea, vosotros cuando os llama un grupete os dice, tú le preguntas, ¿no? Oye, ¿pero cómo andáis de forma? Sí, más o menos intentamos bajar un poco el nivel, al no ser que hayan venido otras veces con nosotros. Ajá. Y luego, por ejemplo, rutas que hacemos con raquetas para niños de 4 años, ah, claro, no son iguales que las de los adultos o para gente mayor. ¿Y has estado ya por arriba, por la montaña? ¿Ya ha nevado y eso? Este año todavía no he subido, pero sí que desde casa se veía el Moncayo, la cumbre nevada, la Sierra Cebollera. ¿Qué vas a hacer? ¿Por toda la provincia? Sí, nos gusta ir por parte de La Rioja, de Segovia, así zonas cercanas. También nos gusta movernos. Y lo que te decía yo antes, ¿no? Vaya parajes tenemos aquí en Soria, que muchas veces parece que nos vamos a buscarlo afuera y luego lo tenemos aquí, a la vuelta a la esquina. Sí, sí. Todo hay que ver las carreterillas que tenemos, ¿no? Que siempre se nos va la mirada hacia los laterales y podemos observar los cañones, las sierras. ¿Hay alguna que te guste más a ti en especial? Pues en especial, me gustan todas. Sí, ¿no? Sí que es verdad que me atrae mucho el cañón del río Lobos, la parte superior. Ah, qué guay. Sí. En Ciri hay otro cañón que te lleva hacia Borovia también, que no suele ser muy conocido. Y la laguna de Cebollera que está menos transitada y al final te permite más disfrutar de esa belleza que tiene ese entorno. Claro. Luego, claro, lo que te comentaba, la mayoría de gente que se pone en contacto contigo, ¿que es de fuera o también hay de Soria? Normalmente hay de los dos tipos. Suele ser gente de Madrid, gente de Álava que viene, de La Rioja, y gente de Soria que también, sobre todo ahora en época de raquetas o rutas nocturnas que hacemos en verano, se ponen en contacto también. Uf, no, bueno, nocturnas en verano, bien, te iba a decir, nocturnas ahora daría miedito, pero en verano sí, en verano mejor, en verano más fácil. Claro, se pone uno a pensar y en esto de ruta, Jesús, se te pueden ocurrir un montón y todas bien chulas, ¿no? Sí, por ejemplo con la nieve cuando hay luna llena. Es muy bonito hacerla de noche porque ya con la luz de la luna llena ves, no te haría falta el frontal. Es... Qué guay, qué bueno. ¿Y cómo te surge la idea? ¿Cómo dijiste un día, oye, mira, yo voy a emprender, voy a hacer esto, voy a hacer rutas y para adelante? Pues la verdad que la montaña me ha gustado siempre desde pequeño. De hecho, íbamos mucho a Pirineos, a Picos de Europa. Y nos sacamos ya la formación de guía de montaña con titulación internacional por poder disfrutar. Que dicen que un trabajo que te gusta al final no es un trabajo. Efectivamente. No, jolín, la verdad que para mucha gente que nos estéis escuchando y que, bueno, pues estéis en la oficina o tal, o donde sea, bueno, o aquí, y dices, mira, pues, ¿de qué tengo que hacer mañana? Bueno, pues yo, en mi caso, el programa de radio. Tú, en tu caso, dirás, venga, ruta, no sé, a Santa Inés, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahora me gusta mucho ir a los acebales. Ah, claro. Ahora están muy bonitos, sobre todo este año, que las bayas, pues eso, tiene bastantes bayas. Y es algo que solo lo vemos en estos 3 meses prácticamente, desde finales de octubre, noviembre, ya se empiezan a poner ese color rojizo. Y en Soria la verdad que a nada que te escapas un poco 10 minutos de la ciudad, tienes sitios preciosos. Es verdad, que luego lo que decía antes, que mucha gente luego no los conoce. ¿Cómo organizar las rutas? ¿Se ponen en contacto directamente contigo el que quiera y tú ahí vas organizando? ¿O es un grupo solo o más grupos? Normalmente puede pasar las dos cosas. Nosotros organizamos rutas y se apunta a la gente, o directamente nos llaman los grupos ya formados. Como nos gusta llevar poca gente para hacerlo más familiar y no tener ningún sustito. Para estar más pendiente, ¿no? De todo el Sí, mundo. al final un grupo de 8, por ejemplo, personas o 6 para nosotros es ideal. Claro. Porque sabes que los tiempos que tenemos marcados para las rutas los vas a cumplir prácticamente siempre y todos se quedan contentos. Luego, como para este punto ya tendrás lío, claro, me imagino, ¿no? Y para ponerse en contacto contigo a través de Instagram, ¿no? Sí, de Instagram, las redes, hoy en día el WhatsApp se lleva mucho también. Para el puente de lo que te decía antes, ¿no? ¿Ya todo completo o todavía tienes hueco? Todavía hay huecos. Ah, Que bueno. nosotros más o menos trabajamos casi día a día. Ah. Sí, que muchas veces ya sabes cómo somos la Sí, gente. esperamos al último momento. Se me ocurre de hoy para mañana, o sea Y que... luego que con este tiempo estamos muy pendientes también. Si nieva, cambiamos la ruta de raquetas de nieve, que hay gente que tiene muchas ganas, y si no, pues buscamos otra ruta alternativa. Lo de los acebales que has dicho antes, Jesús, yo he estado en alguna y además coincido contigo. Y la verdad que merece la pena verlo porque, porque está muy guay. Es en esta época, yo no me acuerdo cómo iba muy bien, si eso era como que un año había más bayas, como decías tú, más frutos y estaban como más en su esplendor y al año siguiente había menos, ¿no? Algo así era. Sí, hay un año que echan mucho, al final es como un frutal. Todos los frutales, hay un año que te van a echar muchos y otros se quedan un poco más pequeños. Y este año es el que toca que tengan muchas. Sí. Ah, qué guay. Pues la verdad es que sí que merece la pena verlo, ¿eh? A ver, tú puedes ir y darte un paseo. Lo que pasa es que sí, lógicamente, si vas con guía, pues tú en este caso te sabes los mejores, ¿no? Me Sí, a imagino. nosotros, por ejemplo, hay rutas que nos gusta meternos prácticamente todo por sextiles. Luego puedes jugar con las cañadas reales, con las vías verdes. Hay muchas formas Qué guay. de pasarlo prácticamente solos. Es igual que cuando subes a Urbión, que no es lo mismo subir por un GR que te va a subir todo el mundo, porque al final, como digo yo, unas líneas las puede seguir cualquier persona. Claro. Pero si te desvías ya un poquito de la ruta, como nosotros solemos hacer, que para eso contratas un guía, ¿no? Para que te... Te lleve por el camino, ¿no? Sí. Lo bueno de salirse un poco de la ruta, como dices tú, es que descubres otros sitios. Sí. Sobre todo los ves de forma diferente. Claro. A nosotros, cuando subimos a la Laguna Negra, nos gusta subir a los miradores que hay por arriba y desde ahí nos desviamos hacia un pinarcito que hay, que te lleva hacia el Pico Zurraquín, que te lleva por toda la cornisa de la laguna. Entonces tú ves la laguna desde otra perspectiva, que no estamos acostumbrados a las fotos. Qué guay, fíjate, mira, yo eso no lo conozco. Para ese, por ejemplo, hay que estar muy preparado. Porque supongo que la Laguna Negra será también de las demandadas, ¿no? No sé si por la gente de Soria, por la de fuera o a partes iguales. Sí, a partes iguales. Nosotros tenemos como 3 rutas marcadas, una ruta fácil que sería más para gente de tercera edad, niños, luego una ruta media, que si no estás preparado, en vez de tardar 5 horas, por ejemplo, tardaríamos 7. Tampoco pasa nada. Nosotros eso nos vamos amoldando porque vamos haciendo las paradas oportunas para que el grupo, al final, lo que decimos es que es una actividad para disfrutar y para que se Claro, vuelva. eso. Para que si te ha gustado hagas otra luego después. Que si vas a sufrir igual dices, mira, sí, una y no más, no me vuelven a pillar. Sí, nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Sobre todo cuando estuvimos en Picos de Europa, veías a niños, no porque sean vascos,
pero que ahí están más acostumbrados con 8 años, que Sí. incluso a nosotros los guías que estamos preparados de andar todos los días nos pegaban unas palizas Sí, ¿no? buenas. Fíjate, lo que son luego las cosas y la cultura también de Sí. muchas zonas, ¿eh? Que por allí luego, pues lo que dices, que están más preparados. Recomiéndame una ruta para estos días, para este fin de semana. Pues a mí en este tiempo me gusta mucho el Cañón del Río Lobos, como he dicho. Sí. Yo no suelo hacer la parte más comercial, que es la que nos lleva a la ermita desde el aparcamiento, sino que puede subir o bien por las Gullurías, que esa también la tenemos bien marcadas, que saldría desde Ucero. Son unos 8 kilómetros más o menos circular. Te llega un mirador, que es donde en mayo se ponen las Gullurías, que son un pájaro a cantar, y te baja de nuevo a la ermita. Y luego otra desde el mirador de la Galiana, que es muy bonita también, pero ahí ya salen unos 12 kilómetros. O nosotros lo que solemos hacer es dejar un coche en el parking y otro en el mirador. Ah, para luego volver o lo que sea, Sí, ¿no? luego el acebal de Garagüeta ahora está muy bonito. Vamos, todos los acebales. Tenemos también el de Uncala, que es más pequeñito, es más recogidito, que a mí también me gusta. Qué guay. El Moncayo por la parte del Collado de Castilla es muy bonito sin llegar a la cima, que no es muy duro. Sus hayedos que tiene, que también son bonitos en esta Eso tiene época. que estar chulo de ver ahora, es verdad. Sí. Y luego, os amoldáis también un poco en función de los tiempos. Pues hay alguien que dice, mira, yo tengo todo el día, me da igual el rato que sea, que además estoy preparado. O hay alguien que te dice, no, yo es que no solo por la mañana, porque por la tarde tenemos otra cosa, nos tenemos que ir o algo. Sí, a nosotros más o menos es lo que más tardamos en hacer. Luego la ruta en Sí. sí la hacemos muy facilita, pero lo que más nos cuesta es hacerla en casa. El jugar con la cartografía por ver dónde voy, cómo es el grupo, qué desnivel le puedo meter, Claro. la edad que tienen, si pueden ser más torpes o menos torpes, o si se pueden hacer más daño o menos daño en una caída. Es decir, una persona de 20 años, pues quieras o no, va a estar más ágil que una persona que tiene ya 65. Entonces nosotros, por ejemplo, jugamos mucho con los canchales, que nos gusta dar la formación de cómo pisar, sobre todo, Ah, qué bueno. para acabar la ruta, ¿no? Una ergonomía que se suele decir del cuerpo, Sí. y luego la utilización de los bastones. Que no se llevan de adorno, ¿no? Ni No. Y para. luego hay formas de llevarlo. Por ejemplo, en esclerosis múltiple, que les hacemos una actividad los sábados de marcha nórdica, a ellos les utilizamos unos bastones especiales para que puedan andar y a la vez. Ah, qué guay. Sí. Qué bien pensado. Luego trabajáis también con ayuntamientos, ¿no? Sí. Tienes Ahora nos rutas están con. llamando mucho, vamos, en verano los de los pueblos para hacerles actividades. Y con el Ayuntamiento de Soria también, mediante la asociación del ahora la Antártica, que es una asociación de montaña de aquí de Soria, Banzai, nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento y le sacamos rutas Rutitas, ¿no? Y y la marcha actividades. nórdica. Qué guay. Oye, Jesús, yo que te conozco desde hace tiempo y te veo por ahí por redes y demás. Y te veo con los perrillos a tope. Que tienes dos. Son de rescate, ¿no? Están preparados Sí, para rescatar. nos surgió la idea de cuando estábamos en Picos de Europa, les vimos al Grey cómo buscaban con los perros a Sí. personas desaparecidas. Y visto que en Soria todavía no hay grupos de rescate, así como tal formados, que solo salen los bomberos y la Guardia Civil suele llamar a cazadores para los sitios, pues ya nos pusimos en contacto con ellos y preparamos dos perros. Qué majos. Son pequeños, ¿no? Uno tiene 3 años y la otra tiene 1 año y 3 meses. Sí, pero madre mía, ¿qué año y 3 meses? Porque no para, vamos, yo por lo Nada, que te veo. es un Red Bull. Sí, madre mía. Ahora con ellos nos queremos presentar Sí. en Semana Santa una prueba de la AIRO, que es otra asociación internacional de búsqueda de personas y de rescates en grandes áreas, que tienen que pasar unas pruebas, así que vamos un poco justos de tiempo, Ah, para pero como una certificación o algo así. sí, una certificación internacional. Ah, qué bueno. Claro, es que vamos, tú las, yo creo que son los únicos, ¿no? Que hay en Soria. Yo creo que sí.
o por lo menos que tengamos en contacto nosotros, yo creo que son los únicos. Yo no conozco a más. Los has utilizado, queda muy feo. ¿Han intervenido en algo ya? ¿O? Sí, empezaron con el hombre de Siria. Sí. Que, bueno, ya lo han encontrado, por suerte, para la familia. Uh-huh. Porque al final, quieras o no, sí, el no encontrar un cuerpo es un poco... Sí. Es complicado. Sí. Y desde ahí, a raíz, pues nos van llamando mediante Protección Civil o la Guardia Civil, nos va llamando para colaborar con ellos en búsquedas. Ojo, ¿eh? Oye, no, que está bien pensado además, y es un servicio además también ahí que dais, pues fíjate, para todos, para todo aquel que lo necesite. Si por desgracia te pasa algo o tal, bueno, pues ahí está también ese servicio, que lo tenemos aquí en Soria. Oye, Jesús, dime el Instagram para que se ponga por aquí en contacto contigo y demás, o cómo nos ponemos en contacto con De Marco Natura. De Marco Natura es el Instagram. Así de fácil. Así de fácil. Tiene un águila real, eso, el logo y una brújula. Pues mira, más fácil imposible. O sea, que De Marco Natura, ahí lo tenéis, ¿eh? Que vosotros le escribís lo que sea, aquí está Jesús y os dice, venga, pues nos vamos por aquí, o cuántos sois que apañamos una rutita en un momento. Que muchas gracias por haberte pasado. A vosotros. Que vaya todo muy bien y nada, ya te, claro, te veo en forma. Yo aquí, no sé cuántos kilómetros te haces al día. Bueno, ahora con los perros un poquito más. ¿Cuánto es un poquito más, por curiosidad? Pues unos 8 al día. Ah, bueno, bien. Tampoco bien, es mucho. No está mal. Hay está que mal. Darles caña. Claro. Y luego otra cosa que nos gusta hacer, que no te he comentado, es que llevamos los perros a casi todas las rutas. Ah, claro, me lo imagino. Porque nos gusta enseñar a la gente las cosas que tiene que hacer cuando se desorienta. No vamos a decir que se pierda, sino que se desorienten. Y lo mejor de todo es que ellos diferencian las personas que están de pie a las que están sentadas o tumbadas, que supuestamente son las personas que están en peligro. ¿Ah, sí? Sí. Entonces les va a ladrar como si no hubieran comido en una semana. ¿Sí, no? Que a nosotros es lo que nos marcan. Cuando ladran es que la persona puede estar en peligro, por así decir. Ah, qué bueno. Nos pasó una cosa en el Cañón del Río Lobos este verano. Sí. Y es que un hombre le estaba dando como un pequeño bajón de azúcar. Uh-huh. Y estaba agachado en una sabina, y por suerte llevábamos los perros sueltos y nos lo marcó. Fíjate. El hombre se asustó, pero claro. Bueno. Pero claro, luego se lo explicasteis, ¿no? Sí. Es, no, mira, esto es por esto. Joder. Curioso, ¿eh? Que sepan. Claro, todo eso se lo habéis enseñado, obviamente, ¿no? Sí, desde cachorrillos. Nos pusimos en contacto con UCR, que es el grupo de la Unidad Canina de La Rioja. Uh-huh. Y entre ellos que nos enseñaron y nosotros que vamos haciendo poquito a poco aquí, pues... ¡Qué bueno! Oye, pues mira, que es curioso de ver, ¿eh? Algunos de esos vídeos que también los podéis encontrar en el Instagram de Jesús y que podéis verlos y también conocer a los perros. ¿Cómo se llaman, por cierto? Bolita, que es el Border Collie, el mayor. Los Border Collie son listos, ¿eh? Mucho. Están entre los dos. Y el pastor belga Malinois, que se llama Sena. Y el pastor belga, que es precioso, además, por cierto. Tienen dos diferencias. Es que uno piensa a la hora de trabajar y el otro no. ¿Sí, no? Sí. El Border Collie, por ejemplo, nosotros muchas veces, si nos escondemos dentro de un río o cualquier cosa, si te huele, porque van todos como los perros de caza. Ajá. Hay dos formas de búsquedas. Una es mind trailing, que se le dice, que es el rastro que estamos acostumbrados a ver en las películas, que tú le das una prenda. Pero nosotros en montaña, por ejemplo, hay veces que no vamos a encontrar la prenda. O, claro. O desviarnos hacia el coche es como mucha pérdida de tiempo, entre comillas. Ajá. Entonces estos buscan un olor genérico, que es un olor humano, uh-huh, de las feromonas que desprendemos, y van buscando esa sustancia en el aire, como los perros de caza. Nosotros hicimos una prueba con los dos perrillos en un puente pequeño, y el Border Collie lo que hizo es bordear el puente y la otra directamente saltó al río. ¿Sí, no? Sí.
Ah, lo que dices tú, entonces uno piensa cómo bajar despacito. y la otra va a saco, sí, ¿no? Eso es. Qué bueno. Fíjate, al final hay curiosidades, ¿eh?, de cómo aprenden y de cómo luego pues actúan ante una emergencia. Que lo he dicho, Jesús, que muchísimas gracias por haberte acercado por aquí, ¿eh? A vosotros y por habernos invitado. Que estáis muy bien invitados a una ruta de nieve. Con pues, raquetas. Pues mira, sin un mudura sí, que no estoy yo para pa mucho vaivén. No me ando yo lo que andan los perrillos. Así que nada, que vaya muy bien. Y el puente, pues nada, que seguro que también tenéis mucho jaleyú y demás. Que eso. Y que enhorabuena también, por cierto, por haber sacado adelante tu empresita y apostar por esta tierra. Que nunca, muchas veces no es fácil, o sea que... Bueno, pero al final... Le cuesta un poco tirar a esto del turismo activo, sí que es verdad, en esta tierra, pero no tenemos nada que envidiar de, en absoluto, de otras zonas, como ya puede ser Pirineos o Picos de Europa. Es verdad. Luego, también te digo una cosa, y es lo que decía antes, que nos vamos a buscar fuera y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y tenemos cosas maravillosas para hacer. O sea que... Además, yo creo, Jesús, que la gente hoy en día, cuando viaja y cuando hace turismo, busca también muchas veces ese turismo de experiencias. Sí. Y el no solo limitarme a, bueno, pues voy a Soria, ¿qué hay para ver en Soria? Pues los arcos, Santo Domingo, San Saturio y comer, tal. Hay gente que lo hace, obviamente, pero bueno, también hay mucha gente que lo que hace es, bueno, pues voy allí, me busco una ruta para hacer, voy a ver esto de otra forma, voy a tal, o sí, gente a que nosotros, viene y repite, ¿no? Incluso empresas de fuera nos contratan para hacerles la ruta por no venir ellos, o si tienen varias rutas... Claro. Por Madrid, por la Sierra de Guadarrama, pues oferta, para hacer... Ofertan sí. La vuestra también, ¿no? Sí, eso es. Qué bueno. Pues nada, que mucha suerte, que te vaya muy bien, que estoy segurísimo de que sí, y gracias por haberte pasado. A vosotros.